por Dominicana, el capitán ha nombrado a Víctor Estrella como jugador 1, José Hernández como jugador 2 y para dobles Roberto Cid y Nicky Hart. Y por Colombia, el jugador 1, Santiago Giraldo y el 2, Alejandro González. Para dobles, Robert Farah y Eduardo Estuba. De esta manera, basta sortearnos un nombre. Ha cambiado por lo que veo la sede. Cuando jugamos en 2014 en Cali, los partidos fueron bastante parejos. José y yo perdimos los partidos en 5 sets y creo que Colombia sigue con un equipo sólido, con un equipo bastante bueno, al igual que nosotros seguimos con el mismo equipo, Bebo, Roberto, ahora Nick Hart, y al igual que yo estoy jugando buen nivel ahora mismo y creo que las cosas no han cambiado mucho. Lo único que ha cambiado en este momento es la sede, ahora estamos en Dominicana, espero que los resultados sean diferentes. Somos un equipo más unido que nunca después de ese momento difícil de Chile, yo con una motivación especial porque fue complicado lo que pasó allí, pero al mismo tiempo una gran enseñanza. Como equipo pues creo que es importante mantenernos unidos y nos mantuvimos unidos. Y bueno, contento de estar en Dominicana contra un equipo amigo, contra un equipo que juega muy bien al tenis, que de verdad quiere andar jugando en la pista. Pero llegamos en un buen momento, rodados, con ganas, con tranquilidad y listos para un buen fin de semana de tenis.